Hola, ¿qué tal? Soy Arturo González de Araujo, socio director de González de Araujo Consultores. Bienvenidos a un episodio más de ABC de Empresas. Como han estado viendo durante todo este tiempo, hemos estado hablando mucho de cuestiones financieras, contables, fiscales, y no es cosa menor. A ver, un negocio que no tiene dinero no es negocio, y si no es negocio, mejor cierras, ¿no? En ese sentido, vamos a seguir hablando de todo ello y hemos visto desde diferentes ópticas qué es lo que debemos hacer. Como ustedes pueden ver en todos nuestros capítulos anteriores, tenemos ya desde la planeación, la mercadotecnia, la estructura corporativa, mucho de lo que tiene que ver con el cómo fortalecernos en estos momentos de crisis. Nos han explicado a todo detalle cómo funciona la parte de una contabilidad y cómo poderla mantener en orden ante eso. Pero hay una figura que seguramente han escuchado y se dice, es que él es el CFO. ¡Ostras! ¿Y qué es un CFO? ¿Qué hace un CFO y para qué nos sirve? Hoy, por eso, es que tenemos a Roberto Errasti, contador público con maestría en finanzas y maestría en administración por parte del Tecnológico de Monterrey, D1 del IPADE. Tiene experiencia en la industria financiera, Banamex, Confía, Citibank, Nacional Montepiedad, así como en la industria farmacéutica, Baxter, Wyer, Teva, Probiomed. Conozco creo que a todos, Roberto. Industria del consumo con Cargill y actualmente es el CFO de Elbex, industria manufacturera de productos para la construcción. Seguro todo el mundo ha conocido Elbex, pero bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arturo? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Un gusto estar aquí contigo. Hombre, realmente encantados nosotros de tenerte unos minutos, porque la verdad es que mucho se habla en todas las reuniones, más que es el CFO, y todo el mundo lo ve como, ¡wow! Pero nadie tiene ni idea de lo que hace. Es como decir que es un doctor en biomolecular y cosas que ni puedo pronunciar, y dice, no, pues debe estar cañón, pero no sé ni lo que se dedica. Y en ese sentido, lo primero que me gustaría decirte es que cuando aparece la palabra CFO, incluso, ¿qué significa CFO, las siglas? ¿Y qué haces tú en tu chamba diaria? Claro que sí, Arturo. Pues mira, las siglas CFO son en inglés Chief Financial Officer, que es nada más y nada menos que director de finanzas. ¿Y qué hace un director de finanzas en su día a día? Pues mira, una empresa, para que pueda manejarse bien, como tú bien lo mencionabas, pues tiene que tener una actividad que es a lo que se dedica, pero esa actividad pues tiene que generar recursos, y esos recursos pues tienen que ser administrados. Y la principal actividad, el principal deber de un director de finanzas es administrar todos los recursos, es implementar tanto estrategias de inversión y de gasto para todos los recursos que vaya teniendo la empresa, ¿no? Por otro lado, un director de finanzas, pues somos un socio de negocio, un que también le llaman un business partner, de todos los demás directores. Entonces, digamos que en una empresa, pues está con varias patitas, pues una de ellas va a ser siempre el área comercial. Otra de ellas, en el caso de una manufacturera, pues va a ser las áreas operativas. Otra va a ser las áreas de soporte. No, dentro de las áreas de soporte estamos la parte financiera. En mi caso, yo soy director de finanzas y administración, y además de áreas financieras, también tengo a mi cargo algunas otras áreas que no precisamente son financieras, pero son parte de la administración de un negocio. Ok. Entonces, fíjate que hemos entrevistado a varios contadores, ¿no? O sea, pero todos hacen algo diferente. Fíjate, hemos entrevistado a alguien que usa Compact y entonces captura una contabilidad, hace un cálculo de impuestos, presenta unas declaraciones y tal. Hemos entrevistado a otros que hacen auditorías y entonces estos que hacen auditorías, pues resulta que revisan que pues, no estemos como chuecos, ¿no? Después hemos visto a otros que lo que hacen es ciertos cálculos para poder determinar si, cómo se va a determinar un tema de nómina. Ahora, en esta parte,
todos convergen entonces con el famoso CFO. Todos te reportan a ti. Totalmente, sí. Sí, la parte de la dirección de finanzas es una figura integradora que de alguna manera, y valga la redundancia, pues tiene a su cargo todas estas figuras que tú comentas, ¿no? Lo que es la contabilidad, lo que es la tesorería, los pagos, la cobranza, la nómina, la parte del control interno, lo que es también la parte legal, en muchos casos también bajo la dirección de finanzas, como es mi caso, también está la parte de sistemas. Y también en muchos otros casos hay otras áreas como administración de mantenimientos, cosas así, ¿no? Son básicamente áreas financieras y áreas administrativas las que convergen en esta figura de un director financiero. Y cada empresa pues tiene figuras que, si bien se pueden llamar igual, pues también pueden tener diferentes áreas que le reporten. Lo que comentaba, por ejemplo, la parte de sistemas, típicamente le puede reportar a un CFO, pero también hay una figura que es el CIO, que es el Chief Information Technology, que le puede reportar al CFO o le puede reportar también al director general. Entonces, okay, pero aquí, cuando hablamos de una empresa tan grande como tener tantas CIS, o sea, tantos chiefs o directores, ¿no? O sea, cuando uno los ve en las empresas americanas, el CEO, COO, CFO, CIO, etcétera, ¿no? Dices, no, bueno, aquí me aventé toda la abecedad. Pero la verdad de las cosas es que cuando uno piensa en oficinas mucho más pequeñas, pueden ser desde 2 empleados hasta 40 o 50 empleados, que ya no es cosa menor, tener 50 empleados, ya facturas una lana, ¿no? O sea, ya tienes un flujo bien importante, y que al final son 50 familias, y creo que es importante esa parte. Esto, o sea, ya no son 50 personas, sino que multiplícale, ¿no? O sea, y hay que estar atrás de ello. Entonces, cuando hay que pensar en un corte de caja, ¿cómo empezar? O sea, ¿cómo hago un corte de caja primero en un 2020, en un 2020, que es un, pues ya no quiero decir, es que es desastre, o sea, ya no lo entiende nadie, ¿no? Por otro lado, porque acabo de escuchar ahorita que Amazon creció el 30%, entonces, bueno, está desapareciendo casi todo y hay 2 o 3 que están floreciendo como nunca en la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacer un corte de caja? Porque así lo entiendo, para que yo pueda llegar a un 2021 con una idea, con un objetivo, con una planeación, pues tengo que decir cómo me fue. ¿Cómo hacer un corte de caja en un momento tan complicado como este? Porque ya estamos en noviembre y efectivamente alguien con tu expertise, pues creo que deben tomar pluma y papel para anotarlo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos para que puedan hacer un corte de caja? Totalmente. Mira, en una situación tan atípica como la que hemos estado viviendo en este 2020 y que seguramente seguramente y desafortunadamente para el 2021 pues no se espera algo diferente. La parte de llevar las finanzas cambia, ¿sí? Realmente la periodicidad con la que estamos haciendo los forecasts y con lo que estamos revisando las estrategias, tanto financieras como comerciales, es en un periodo mucho más corto que con lo que se hacía antes. Ahorita, perdóname que te interrumpa, nada más para aquellos que nos están escuchando, ¿qué es un forecast? Un forecast es un presupuesto a corto plazo de, por ejemplo, si estamos ahorita ya en el mes de terminando ya prácticamente el mes de octubre, pues un forecast es ver cómo vamos a terminar los 2 siguientes meses. Un presupuesto ya lo estamos hablando de un año o más de un año, pero un presupuesto lo haces con un poquito más de tiempo, un poco más de detalle, y un forecast de alguna manera es algo, una visión un poco más general que nos da la dirección hacia dónde vamos en un plazo mucho más corto que un presupuesto. Eso okay, sí. La primera recomendación es, los que no lo hayan hecho, señores, empiecen a hacer una cosa que se llama forecast. Sí, para su cierre de año, noviembre, diciembre, aguinaldos y todo esto, ¿no? Hagan su cortecito de cuánto vamos a necesitar para que podamos al menos tener una meta muy rápida. Ahora, definitivamente, en una coyuntura como ahorita, como es el tema pandémico y donde implica esto una recesión económica,
porque el consumo obviamente está bajando de una manera muy importante. Aquí lo importante es enfocarse de lleno a generar flujo de caja. Eso es bien importante. Cuando estamos en una época normal, y es por eso el cambio de las finanzas en estos tiempos, cuando estamos en una época normal, estamos enfocados en generar utilidades. Ahorita, en una época en donde hay una crisis, lo que salva a las empresas es tener flujo de caja. Entonces, la visión del financiero se traslada de un estado de resultados a un estado de flujo de efectivo, y por ende todas las actividades van en pro de desarrollar un mayor flujo de caja en vez de utilidades. Mira, la verdad es que yo tenía un par de preguntas, pero esto me parece interesantísimo. ¿Cómo mutas de buscar utilidades anuales y hasta sexenales, ¿no?, a buscar, pues lo voy a poner así para los que nos ven, porque así lo veo yo, la chuleta, ¿no? O sea, ¿cómo hago para tener esa parte de sobrevivencia? Porque creo que es la clave de sobrevivir en un momento así. Claro, claro. Y mira, hay muchas maneras de poder encontrar el flujo de caja, pero sí hay que, de alguna manera, segmentar toda la parte del estado de resultados y hacerlo a un lado, ¿no? Si bien hay partidas que diferencian mucho el estado de resultados y el flujo de efectivo, y unas de ellas pues son todas aquellas partidas temporales. Entonces tenemos que enfocarnos en el día a día, en el pago de hoy, en la cobranza de hoy, más que en la facturación y más que en el tema del gasto diferido, por ejemplo. El primero, como lo mencionas, pues nos trae la chuleta, porque es lo que nos genera el flujo de efectivo, y el otro nos trae una utilidad, que la utilidad no necesariamente tiene que ser igual al flujo de caja que se está generando. Y ahorita lo que rescata a una empresa de una eventual quiebra es precisamente el generar el flujo de efectivo. Ahora, mencionabas para el 2021 tiene que ser algo muy similar, tiene que ser una planeación muy detallada. Yo la recomendación que haría, y algo que estamos haciendo en la empresa donde estoy colaborando, es básicamente empezar desde desarrollar un FODA. Un FODA es ver cuáles son todas las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la empresa en virtud de que todo el entorno ha cambiado. Normalmente un FODA, igual hay empresas que sí lo hacen normalmente año con año, pero hay empresas que lo hacen cada 2 o 3 años. Aquí hay que estarlo revisando cada 6 meses, porque el entorno está cambiando y es totalmente incierto. Y ese FODA... Porque estoy tomando nota también yo. ese FODA lo que nos va a definir va a ser una matriz de riesgos estratégicos. Y esos riesgos estratégicos nos van a definir a su vez cuáles son las inversiones más apremiantes que vamos a tener que hacer en los próximos meses, años, para poder llevar a cabo y cubrir todas esas debilidades, amenazas, o fortalecernos a través de las oportunidades que se tengan. Entonces, bien, bien importante poder revisar dentro de la empresa el FODA, y eso que nos ayude a hacer el presupuesto del 2021. Te digo, con unas miras muy enfocadas a lo que es el flujo de caja. Parece brutal. Ahora, aquí hay un tema que me parece bien interesante, porque cuando tú hablas con el director comercial, él tiene metas de facturación, ¿no? Cuando hablas con el de cobranza, lo que quieres cobrar, ¿no? Eso está claro. A lo mejor hoy en día el departamento de cobranza, aunque seamos nosotros mismos, o sea, yo no, ahorita lo que hago es dividirlo por más por actividad, que porque no forzosamente todos los que nos ven hoy en día tienen cada departamento, no todos tienen tanta gente a su cargo, pero a lo mejor claro, yo también estoy cobrando, y a lo mejor alguien, mi esposa, o efectivamente alguien me ayuda a facturar y tal, ¿no? Y otro es el que vende. Pero lo que quiero decir es que generalmente se preocupan mucho por la facturación. Sistémicamente llegan a mi oficina y me dicen, es que si facturo tanto, ¿por qué no gano dinero?, ¿no? Bueno, ¿y qué, cómo cobras?, ¿no? Claro. ¿Y cuánto cobras? Y aquí el cómo romper el círculo vicioso es tan importante como el hecho que la gente no integra los productos financieros para sacar los costos y vender. Mira, aquí lo más importante de todo esto es la integración de estos dos pasitos.
Si bien ahorita o históricamente nos hemos enfocado al tema de la facturación, en esta pandemia tenemos que dar el paso siguiente. La facturación es antes de la cobranza, pero no podemos estar facturando algo que también se vaya a un pago de 6 meses, porque ahorita lo que nos interesa también es que la recuperación. Entonces tenemos que tener una habilidad también para negociar con los clientes para que esa cobranza pues se acorte. Y el foco obviamente va a ser paso 1 facturación, paso 2 cobranza, pero con más énfasis en el tema de la cobranza. ¿Sí? Yo para cobrar necesito facturar. Entonces sí es importante, sigue siendo muy importante el tema de la facturación, pero si antes era toral la parte de factura, ahora es muy importante llegar también al siguiente paso, que es la cobranza. Yo desgraciadamente tengo un par de amigos de despacho que han tenido que cerrar, ¿no? En esta pandemia. Y la razón básicamente es que no es que dejaran de facturar, sino que dejaron de cobrar. Exacto. Y la razón es porque muchas veces en el afán de decir estamos en un tema pandémico y de crisis y tal, lo que quiero es chamba. Entonces cuando lo que me llega la urgencia de lo que quiero es chamba, te dicen, bueno, sí, pero no te puedo pagar ahorita porque estoy igual que tú. Chambéale y yo te pago dentro de 60 días. Entonces, integrar el costo operativo, materia prima y hasta producto financiero, si tienes que pedir prestado para poder generar esa parte, ¿cómo llegar a una parte, pues por lo menos, de equilibrio? ¿Cuándo decirle que sí o cuándo decirle que no a alguien? Mira, eso depende mucho de las operaciones de cada una de las compañías, pero recordemos que una pandemia es una crisis financiera y la crisis lo que genera es una contracción. Y la contracción pues también nos obliga a que si nos contraemos en la parte de la facturación, pues tenemos que contraernos en la parte de la operación. Si tú tienes con esa contracción de la operación, tienes la capacidad para poder hacer esos trabajos, aunque te los paguen después, pues adelante, no hay ningún tema. Pero normalmente cuando hay una contracción, lo que tú quieres es operar y cobrar, porque también estás gastando en esa operación y estás pagando la nómina y estás pagando insumos y estás pagando materias primas cuando es una empresa manufacturera o estás comprando o importando. Entonces, al reducir esa operación, tienes que ver si esa reducción, esa nueva operación disminuida, te alcanza para poder llevar a cabo todas esos proyectos que dices, pues los voy a cobrar en 2, 3, 4, 5 meses adelante, ¿no? Si te alcanza, adelante. Pero si el tamaño de esa operación o esa nueva operación es no te alcanza, y llamémosle capacidad operativa, pues no hay que hacerlo. Hay que enfocarnos en aquellos proyectos que de alguna manera pues te están dando de comer, ¿no? Claro. Aquí, y acabas de mencionar algo que me parece fundamental, el tema de la contracción operativa. Y a veces resulta complicado. Hoy en día tenemos a varios que estamos asesorando porque me dicen, es que pues se me fue para abajo el negocio. ¿Está bien? Pues bueno, yo tenía 100 empleados y me voy a quedar con 50. Uy, qué desgracia. ¿Está bien? Ahora pues hay que trabajar. Bueno. Financieramente resulta que cuando haces el corte de caja, esos 50... tienes que liquidarlos. Así es. Y cuando tienes que liquidarlos, pues al final son meses y meses y cosas que al final me dicen los clientes, ¿para qué los corro? Mejor que se queden conmigo y vamos viendo. ¿Cómo tomar la decisión del le decía un director del Seguro Social, ¿no? Le decían el carnicero porque iba quitando hasta que quedara la carne magra. Hasta el huesito. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo tomas una decisión así? Porque tienes un impacto enorme, ¿no? Totalmente. Mira, cuando se trata de la separación de las personas, sí hay que considerar que el gasto no se elimina en el momento de la separación, sino por lo menos 3 meses después. Entonces, la palanca operativa no se va a disminuir, sino hasta una temporalidad posterior. Ahora, aquí lo que hay que analizar muy bien es si yo voy a tener todavía el gasto después de 3 meses y voy a recontratar a esa persona porque yo sé que va a crecer, el negocio se va a recuperar, pues ¿para qué lo quito? Pero si yo sé que después de 3 meses tengo la incertidumbre, y aquí es donde viene el modelo de
de riesgos, tengo la incertidumbre de que el mercado sigue igual o incluso peor, pues sí lo tengo que quitar de una vez. Y es mejor hacerlo ahorita, tener un gasto de 3 meses, que esperar nosotros 3 meses y darme cuenta de que pues esa persona la tuvo que haber separado antes, ¿no? Que a fin de cuentas, pues todo, no solo el gasto, pues todo lo que conlleva el tener una persona que realmente no está trabajando adecuadamente o eficientemente dentro de una empresa, pues ya es una carga que con el tiempo se va incrementando. Y es vacunarse. ¿Perdón? Es vacunarse. Sí, definitivamente. Y desafortunadamente, el hecho de que una persona que ya no se requiere, que se tenga que separar, que se dejen a través del tiempo, pues sigue mermando recursos en la empresa. Y aquí hay que hacernos la pregunta, bueno, o es una persona o son 70 familias, ¿no? Justo, es un poco el tema que acaba siendo muy complicado en ocasiones, pero lo importante es poder sobrevivir sobre la matriz llamada empresa, que es la que da de comer a 8 de cada 10 personas en México. Y en ese sentido, es evidente que si se sale airoso de un momento tan complicado como este, la posibilidad de que pues se rehaga, se reinvente y tal, y existan recontrataciones, no sé si igual, pero recontrataciones bien o mal, de alguna forma, ¿no? Porque a lo mejor mejoraste en tecnología, pero tú contratas más a gente de sistemas que a alguien operativo, pero a lo mejor muta un poco tu modelo, pero en la medida en la que existe el negocio, existe la posibilidad real de poder brindar pues un bienestar a las familias en general. Y finalmente, la última pregunta que tengo para hacerte después, la de cierre, es ¿qué es un modelo de riesgos? Mira, un modelo de riesgos básicamente lo que engloba o trata de poner en un documento todos aquellas situaciones o eventos que pudieran ser desfavorables para la empresa. Pueden ser riesgos internos o pueden ser riesgos externos. Ahorita claramente un riesgo externo que tenemos todas las compañías en el mercado, pues básicamente viene siendo la parte económica que se está fomentando a través de esta desaceleración derivada de la pandemia. Entonces, ese riesgo tenemos que evaluarlo. Oye, si yo estoy en el sector de la construcción, ¿qué tanto me pega el que podamos estar en semáforo rojo, en semáforo naranja, en semáforo amarillo? ¿Qué probabilidades hay? Digo, cada uno de estos riesgos debe de evaluarse en virtud de varios escenarios y cuáles de estos escenarios son los más probables, ¿no? ¿Van a ser parte de tu FODA en la parte de amenazas? Eso se deriva, la matriz de riesgo se deriva del FODA. Cuando hablamos de una debilidad, esa debilidad, ¿qué riesgo tiene de suceder? ¿Y qué tan urgente es y qué tan fuerte es el impacto? Ahí se priorizan los riesgos, en esa matriz de riesgos se ve escenarios para ver de qué manera o qué impacto pueden generar a la organización. Y por ejemplo, un riesgo interno también podría ser, oye, ¿qué pasa si una persona de la plantilla pues, se nos llega a contagiar ahorita de COVID? ¿No? Entonces, el ¿cómo lo abatimos? Pues oye, a través de home office, a través de tener todos los cuidados cuando tengan que ir a la oficina, porque hay gente que tiene que ir a sus trabajos, la gente que está en las plantas, tú. Aquí estamos. Mucha gente que tiene que ir, pues, ¿cuál es el protocolo? Y es un protocolo que se tiene que institucionalizar para que la empresa, pues, de alguna manera pueda abatir institucionalmente un riesgo de estos, ¿no? ¿Cuál es el valor? ¿Qué impacto tiene que una persona en diferentes niveles de la organización se ausente 2 o 3 semanas o incluso desafortunadamente pues ausente permanentemente de la compañía, ¿no? Como colación, nosotros tuvimos que hacer un incremento en los costos e incluso hay algunos que le llaman purga, pero bueno, algunos clientes tener que hablar con ellos y decir que necesitábamos o un incremento en sus aportaciones o que no nos era posible. Y la razón es porque como los tribunales están cerrados un día sí y un día no y las filas son enormes, los costos para obtener la información en un juicio se nos aletargaron en un 400%. Entonces, el impacto que tienes para poderle dar severidad a un juicio
pues se vio truncado. Entonces, ¿aquí a qué vas y notificas al otro y esto? Y esta parte me parece bien importante que la puedan ustedes hacer en una matriz, que los riesgos a los que se refiere Roberto los puedan tener muy claros. Porque ustedes si tienen un restaurancito, un estanco, o sea, o tienen, insisto, un área de mercadotecnia importante, si uno se contagia, es posible que el resto vayan a caer. ¿O cuáles van a ser tus protocolos para poder cerrar áreas parciales? Incluso claro, laboratorios han tenido problemas en el extranjero y que medicamentos enteros no han podido llegar porque la planta cerró para poder sí, hacer la sanitización y poder determinar quiénes estaban y quiénes no estaban. Y esos plazos, hoy en día el tiempo, pareciera que estamos como en un lapso como de cámara lenta. Y sí, eso hace que los costos sean extraordinarios, tu rentabilidad disminuya y hasta qué punto te tienes que contraer para poder, yo lo decía al principio de la pandemia, que era invernar. Hay que invernarse para que a partir de ello puedas posteriormente salir, ¿no? Porque si te quedas muy expuesto, o sea, vas a colapsar, que es un poco lo que decías con el análisis. Totalmente. Ahora, ahí el detalle de invernar es que desafortunadamente pues, los gastos fijos siguen. Si pudiéramos tener esa facilidad de decir, oye, voy a invernar y aunque pues, el ingreso sea más lento, pero el gasto también se detenga un poco, pues no, desafortunadamente los gastos fijos, pues lo que es la renta, la luz, el agua, la nómina. Pues y eso, con las políticas públicas, desgraciadamente fiscales, que sin meter un tema político, simplemente es a nivel global, es un tema de comparación, no hemos tenido apoyos fiscales. Totalmente, entonces eso de alguna manera, pues en una política de hibernación, pues no hay manera de controlar los gastos. Entonces claro, es imprescindible el poder reducir la capacidad operativa. El reducción de la capacidad operativa nos tiene que ayudar a reducir incluso el gasto fijo. Y es desafortunadamente y es algo que normalmente pues no es algo que en una época normal podamos estar contemplando, pero pues sí, pues la reducción operativa pues sí nos quita pues desafortunadamente el activo más importante de la compañía, que son las personas, ¿no? Claro que sí. Finalmente, el consejo. ¿Cuáles son las preguntas que se debe contestar un empresario para seguir adelante en el 2021? Pues básicamente es la viabilidad que tiene la empresa hacia adelante, derivado de los escenarios que se puedan presentar. Esto te digo, es muy, muy importante después de analizar un FODA, después de analizar una matriz de riesgos, ¿cuál va a ser el camino de la empresa? Y la pregunta más importante de cualquier accionista va a ser, oye, pues después de toda esta pandemia, ¿en qué espero yo? ¿Cómo va a estar la empresa, no? Porque va a haber empresas que van a terminar seguramente muy dañadas, va a haber empresas que van a salir muy exitosas. Tenemos el caso de todas las empresas de comercio electrónico. Esto para esto ha sido un boom. Pero, por ejemplo, empresas que están en sectores donde el semáforo rojo les ha pegado muchísimo, que son muchas, pues van a estar realmente dañadas. ¿Cómo a través de todo esto que está pasando, todas estas amenazas se pueden convertir en oportunidades y cómo las estamos aprovechando, ¿no? Aquí yo creo que hay que explotar muchísimo la creatividad y al accionista, pues hacerle ver, oye, lo que yo estoy esperando, la transformación, porque también se vale transformar a las empresas en una época de crisis. Crisis, los japoneses la ven como oportunidad. Pues hay que verlo también nosotros así, ¿no? Entonces, en esta época de crisis, pues sacar la creatividad, ver de qué manera podemos tomar ventaja y de qué manera podemos salir exitosos de todo esto, ¿no? O si no, en una situación desalentadora, pues lo menos dañado posible. Claro, Roberto, pues la verdad es que con todo este tipo de cosas y la verdad es que con tanta carnita que nos diste hoy, podríamos hablar una hora más, pero ¿cómo te pueden localizar? Y nuevamente preguntarte si podemos buscarte posteriormente, ¿no? Con todo gusto. Estoy a tus órdenes, Arturo, y cualquier cosa, a través tuyo me encantaría poder contactar cualquier persona que se necesite. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a todos ustedes.
Gracias para todos aquellos que hicieron posible este programa. Soy Arturo González de Araujo, socio director de González de Araujo Consultores, y hasta la próxima.